pa' morirme allá con los míos. Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido, y más si no están presentes los amigos y los seres queridos. Que el destino nos hizo dejarnos, mate el alma, jamás ha podido. Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien alumbradas, pero nunca he olvidado a mi pueblo y ni pienso olvidarlo por nada, aunque tenga sus casas de adobe y una que otra calleja empedrada. Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder pa' morirme allá con los míos. Vente para acá.
Thank you.
Las anaranjadas son las picas, ojalá sea los rojos, sí, los verdes. Ah, debe estar ahí. ¿Quién es de allá? Thank you.
Saludos a Pedro, saludos. Pero ahí está, ahí está. Saludos a Pedro, ya. Se me trae para Richie, mi pariente. Yo lo que voy a saludar es Caguamos. Ese es todo, nada más. Nos da mucho gusto estar aquí en la Dios fiesta de Milpa Grande. De mil saludos. Muy bonito por todo lo que han pues hecho el esfuerzo de reunirse, de invitar a todos los poblados. Y pues muchas felicidades a la comadre Ambroncia y a todos los del pueblo de Milpa Grande. Y a los que están en Estados Unidos, que estén ahora, bien y que pronto regresen. Les dejo, voy a atender y sigue la plática. Ojalá y pronto venga y todos estemos juntos. Salud, sobre todo, que estén bien, cuídense mucho, aquí todos estamos bien. Espero que pronto vengan y estemos aquí todos juntos. Tommy, Fidel, cuídate, saludos. Los amo. No hacen llorar. Está bien. Para que se Puede grabar, para un saludo para Ricardo, para Juanita. Que estén bien y después sí, mando un billete para un cartón de Cabo. A ver si me escucha. Gracias. Saludos para mi tía Tomasa, que los quiero mucho y que se les extraña. Y para mis hermanos, María Elena, Eulalio, María Isabel, que los quiero mucho y que les mando un fuerte abrazo. ¿Ya se compuso bien? Pues ya, saludos a María Elena, a Jonathan, a Lindo, mi compadre Ricardo y todos los que son de Milpa Grande, Fontezuelas, Contador, Hermosillo, San Juan, todo el mundo, todo el estado, todo el país. Muchos saludos y gracias. Dice que viene mi hermana al rato. Oye, llegó. Lo perdí ahorita. No, ahorita viene. Ya llegó. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Todos juntos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a decir juntos este himno tan hermoso que tenemos ahí. Luz que te entregas, haz que te niegas. Luz que te niegas, a tu busca va el pueblo de noche, alumbra su senda. Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera, vuelves la noche mediodía. Le das ciegas al sol con tu derecha, como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza. Se vio el desierto y destellaron, luz de tu gloria, las arenas. Cerró la noche sobre Egipto, como silicio de tinieblas. Para tu pueblo amanecías bajo los techos de las tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día por la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de la vuelta, de tu vuelta. Amén. ¿Nos sentamos? Ahora vamos a el Salmo, es un cántico hermoso en el que proclamamos, le decimos a Dios que su ley es ley divina, que el mandamiento que nos da Él en su ley es que nos amemos los unos a los otros. Vamos a hacer así, los de este lado, de este grupito, vamos a hacer el grupo 1, ustedes el más grande, el grupo 2, y vamos a ir diciendo el salmo alternando, ¿sí? Empezamos el grupo 1, luego nos responde el grupo 2, volvemos a tomar el grupo 1, siéntense. Usa la hojita, si no lo vamos a quitársela, ¿eh? Para que la guardes. Y ahora hiciste taco. ¿No? No la vas a usar. ¿No? Ah, ¿la hoja? Ah, muy bien. ¿Qué? No, muy bien. Entonces, grupo 1. Yo digo primero, aquí dice ant 1. ¿Qué quiere decir? Es antífona 1. ¿Qué quiere ser un antífono? Algo que va antes del salmo, como una introducción al salmo de la Biblia que vamos a recitar. La antífona 1 yo la digo al principio, luego al final del salmo la decimos juntos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, aleluya. Grupo 1 vamos diciendo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Grupo 2. Grupo 1. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos, la antífona 1. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. Si quieres, va haciendo la antífona, Chicho. Te saciarás de gozo en tu presencia, Señor. El Salmo 15 que vamos a recitar, le decimos que Dios es nuestra herencia, que Dios, que resucitó a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte, nos rodeó como nuestro Salvador. Abre, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca tu tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad. Y te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas el mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges a la tierra, a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La tierra ha producido ya sus frutos. Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De pie. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio escrito por el evangelista San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense. Ya ven que hoy vivimos en el mundo y que muchas veces ocultamos las cosas, no decimos la verdad, mentimos, engañamos, y a veces creemos que con eso estamos procediendo bien, ¿no? Estamos traicionándonos a nosotros mismos y traicionando a Dios.
porque Dios dijo en el séptimo mandamiento, en el octavo mandamiento, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Y Juan Bautista no mintió, dijo la verdad. Pues ojalá que le pidamos a nosotros, al Señor, que nos ayude a decir la verdad. Ya ven que hoy nos quieren engañar. ¿Con qué nos quieren engañar? Diciendo que si un hombre se casa con otro hombre, eso es un verdadero matrimonio. Es una mentira eso. ¿Cuándo se ha visto que dos hombres puedan tener niños? ¿O sí? ¿Podrán dos hombres que se casan tener bebé? Pues, ¿cómo? Pues puede. ¿Tendrán dos mujeres que se enamoran y se casan tener también bebé? Para nada. Y entonces la iglesia, la comunidad, los obispos, el Papa dice, la unión de un hombre con una mujer será cualquier otra cosa menos matrimonio. La verdad es esa. Y si nosotros defendemos esa verdad, estamos siendo valientes como Juan Bautista. También hoy se dice, ¿qué cosa? Se dice por ahí, ¿qué cosa? Que si una mujer tiene un bebé, pero no quiere tenerlo, y que ya no quiere tener más hijos, lo puede matar, aunque sea un día antes de que lo dé a luz. Y nos dice que esa es la verdad. Eso es una mentira, porque nadie tiene derecho de matar a un niño. A ver, si ustedes vieran por ahí a un señor allí en la plaza que estuviera pateando un perrito y lo matara a patadas, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían de ese hombre? ¿Eh? ¿Lo aplaudirían? ¡Bomba! Mira cómo está maltratando un animalito. Es una criaturita, no se debe hacer eso con un perrito. Entonces, con un perrito tenemos compasión, ¿sí o no? Sí. Y cuando se trata de salvar la vida de un niñito en el seno materno, ¿qué hacemos? La mamá tiene el derecho de matar. ¡Ah, caray! ¿De dónde salió eso? Es una mentira. Y nosotros no podemos defender mentiras. O sea, pidámosle a nuestro divino Salvador, mire, él está allí clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. A los que eran pecadores y no se querían arrepentir y que aparentaban ser buenos y en el fondo eran malos, los denunció como gente hipócrita. Jesús defendió a los pecadores, Jesús liberó a los endemoniados, Jesús curaba a las personas el sábado, y en aquellos tiempos el sábado era un día sagrado en que no se podía hacer ningún trabajo, y Cristo lo hizo, y por eso se ganó una sentencia de muerte por hacer la verdad y decir la verdad. Pues pidámosle a Él que nos ayude, que en la vida no vayamos a engañarnos ni a engañar a otros, que a veces hacemos algún trato, que sea un trato justo, un trato honesto, que no tratemos de verle la oreja al compañero que ni se da cuenta y a lo mejor nos lo estamos estafando, ¿verdad? Que no vaya a ser eso. Nos ponemos de pie. Todo esto nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos para que nuestros corazones, inundados con la caridad del Espíritu Santo, por la intercesión de la siempre Virgen Santa María, se empeñen sin cesar en mantenerse unidos a Cristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos nuestro corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles
y todos los coros celestiales, todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Iraíz y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pues vamos a orar por las palabras que Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén.
mutuamente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si hay alguna persona que sienta que está en buena relación con Dios, que no tiene un pecado grave, o que tiene poco que se confesó, que sigue la comunión, pero que no está mancebado, puede acercarse a la comunión, si no, mejor se esperan a arreglar su situación.
lloro tus manos, aunque en palacio te veas. Aunque en palacio te veas, y llena de oro tus manos, y llena de oro tus manos, aunque en palacio te veas. De este mundo no te creas que son ingrimientos vanos. Por más bonita que seas, te han de comer los gusanos. Eso es cierto, Irala.
cuando más seguro estoy de lo que siento, te apareces y por ti vuelvo a soñar. Y revive en mí un amor que estaba muerto, sin quererlo, solo en ti puedo pensar. Cuando ya se habían cerrado mis heridas, tu presencia sin piedad las vuelve a abrir. La razón por qué te fuiste no me importa, la razón por qué regresas, ¿qué más da? Y ahora estoy a un paso de enamorarme, a un paso de naufragar entre tu cuerpo y perder por ti otra vez la razón. Cerrado mis heridas, tu presencia sin piedad las vuelve a abrir. La razón por qué te fuiste no me importa, la razón por qué regresas, ¿qué más da? Y ahora estoy a un paso de enamorarme, a un paso de naufragar la razón. Y ahora estoy a un paso de enamorarme, a un paso de en ti creer sin importarme morir si no te vuelvo a ver. Quiero. Thank you.
Yo voy a comer yo, ¿no? Ya quedemos. Thank you.
Thank you.
lo sabe. El recuerdo se me hace tristeza. Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido, y más si no están presentes los amigos y los seres queridos que el destino nos hizo dejarnos. Mate el alma jamás ha podido. Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien alumbradas, pero nunca he olvidado a mi pueblo y ni pienso olvidarlo por nada, aunque tenga sus casas de adobe y una que otra calleja empedrada. Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos.